Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy, viernes 29 de mayo del 2020, vamos a conversar con la especialista en planificación estratégica, Mirna Moncada. Mirna ya está con nosotros por la línea del WhatsApp. Hola Mirna, ¿qué tal? Un gusto saludarte y tenerte nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente y de podernos comunicar así con tu gran público. Mirna, recientemente, Perfecto. bueno, el día de ayer, la concejal Sofía Lacayo, comisionada por Sweetwater City de la ciudad de Miami, en su publicación en Facebook, hizo unas declaraciones que ha generado ciertas reacciones, sobre todo en la diáspora y en algunos grupos que siempre están interesados en opacar la posición que ha venido desarrollando la oposición en Nicaragua. Nosotros nos contactamos con el despacho de la concejal Sofía Lacayo y nos dijo que nos iba a dar una declaración, que iba a permitir una entrevista, pero la estuvimos esperando y no tuvimos suerte porque ella estaba participando en una serie de reuniones. Si eso se da, entonces vamos a tener la oportunidad de preguntarle a ella directamente, ¿verdad? ¿Qué es, quiénes son esos personajes a los cuales ella se refiere en su escrito? Déjame poner en perspectiva esto para que el público sepa de qué estamos hablando. Esta concejal, que es de origen nicaragüense, nacida en Juigalpa, Chontales, logró ganar un escaño en el consejo de esta ciudad que se llama Sweetwater, en Miami, Florida. Entonces, ella es una activista política que ha tenido la oportunidad de codearse con todos los políticos del estado de la Florida, se ha reunido inclusive con Guaidó y mantiene comunicación permanente con los senadores y con Mike Pompeo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, es una concejal que tiene una vida política muy activa. Ella publicó entonces en su plataforma que, lo voy a leer textualmente, hemos trabajado en los últimos días para advertir al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la utilización de fondos de ayuda asignados a través de la USAID, AID, ¿verdad? Sí. 750 mil dólares para ayudar al pueblo nicaragüense. Gesto que como ciudadana estadounidense de origen nicaragüense agradezco inmensamente, dice la concejal Sofía Lacayo. Y agrega, solo que ya, y la vida lo ha demostrado, se han equivocado en entregar ayuda a supuestos líderes opositores u organizaciones que están haciendo el juego al régimen sandinista. Muchos de ellos no han podido explicar aún en qué invirtieron 16 millones de dólares asignados para ayudar al pueblo, a las familias de los fallecidos en la lucha, a los presos políticos y sus familias que han quedado desamparadas. Eso es lo medular del texto que publicó la concejal Sofía Lacayo. Vos que sos una experta en temas de cooperación, aunque ella no menciona con nombre y apellido a ningún miembro de la oposición y a ninguna organización, ya hay grupos interesados en, como decía al inicio, opacar la lucha. ¿Cuáles son tus comentarios a esto, tomando en cuenta que la AID, vos conoces cómo funcionan los temas de cooperación? Bienvenida nuevamente, Mirna. Sí, bien, Sergio, gracias. En primer lugar, pues mi reconocimiento a Sofía por todos sus logros políticos en Estados Unidos y todo el trabajo que ha estado haciendo para apoyar a los grupos de oposición en Nicaragua y sobre todo al pueblo de Nicaragua. Sin embargo, creo que esta vez está haciendo acusaciones graves, Sergio, si lo ves desde la perspectiva, cuando dice que no han son líderes sin identificar líderes y grupos de oposición,
Y ahí yo creo que es una primera falla, porque alguien que tiene el nivel político que ella tiene debería identificar con nombres y apellidos a esos líderes y a esas organizaciones que supuestamente no han transparentado el uso de esos 16 millones de dólares que surgieron y que estuvieron un poco en el foco público el año pasado. Ahora, eso a mí me parece que ella tendría que aclarar, y ojalá les dé a ustedes la conferencia o la entrevista, porque para hacer esas acusaciones tan graves de 16 millones y que además están alertando a Washington, al Departamento de Estado, al AID, para el uso de los nuevos 750 mil dólares debido a esa mala experiencia, es fundamental que ella aclare de quién está hablando, porque dice que son grupos que además de andar viajando, alojándose en hoteles caros, comiendo bebidas carísimas, dice que son traidores que a espaldas del pueblo están negociando con Ortega. De manera que estos son acusaciones graves y como tales ameritan una aclaración por parte de ella. Dice que ya los tienen, que conocen, que los tienen identificados y que eventualmente van a dar a conocer perdón, esa información. De manera que creo que el primer paso sería que logren una entrevista con ella para que haga esas aclaraciones, porque son graves. Y son graves, ¿por qué? Porque aquí todo el mundo sabe que los grupos de oposición, pues los que se perfilan en el país, son bien conocidos y sabemos que sus líderes viajan continuamente a Europa, a Washington, a hacer lobby para toda la lucha política en el mundo internacional. Y eso deja, eso tizna, como decían los viejitos de antes, lo que no mancha tizna, de manera que se precisa una aclaración, pero meridiana, sobre quiénes son esos líderes y quiénes son esos grupos de oposición que no han entregado cuentas de 16 millones de dólares que, dice ella, son del pueblo norteamericano y que han sido mal usados y que no han tenido rendición de cuentas. Si me preguntan desde el punto de vista de la cooperación internacional, si los fondos vinieron a través de la AID, como cualquier fondo de cooperación internacional, estos fondos están sujetos a mecanismos clarísimos y estrictos de rendición de cuentas. He trabajado algunas veces evaluando proyectos de la AID y sé cómo esto funciona. No hay manera de hacer mal uso de esos fondos a menos que esos fondos no hayan entrado a través de los mecanismos de proyectos y programas de la cooperación de la AID. No, yo eso no lo sé. Eso no ha sido publicado. El año pasado, la AID, cuando esto surgió, no hizo ninguna explicación ni nadie dio ninguna explicación al respecto. Pero si los 16 millones entraron, como supongo que deben haber entrado, a través de los proyectos para democracia que la AID ha apoyado, no de ahorita, tiene desde el gobierno de Alemán, en que la AID se cambió y toda la ayuda la pasó a través de organizaciones de sociedad civil, la mayoría de las cuales son organizaciones norteamericanas que a su vez canalizan fondos a organizaciones nacionales. Desde esa época, eso, el AID pasa su fondo vía organizaciones de sociedad civil y sobre cada uno de esos fondos hay un proceso de rendición de cuentas estricto y hay unas matrices de rendición de cuentas de avance físico y de avance financiero del uso de los fondos. De manera que sí, pasaron por la AID y pasaron a través de diferentes proyectos de democracia, estos tienen que haber estado sujetos a rendición de cuentas porque, como te digo y reitero, la cooperación internacional es estrictísima en el uso de los fondos. Y si hubiese habido algún mal manejo de esos fondos, máxime, cuando estamos hablando de fondos destinados para democracia o para apoyo a las víctimas o para apoyo a las madres o a los presos, esto tiene que haber habido un proceso de rendición de cuentas y si es así, pues tenemos que conocerlo los nicaragüenses. Porque, ¿qué pasa? Que cuando se lanzan acusaciones sin nombre ni de organizaciones ni de personas,
tan fuertes como estas, lo que provoca acá, más bien, eso es algo a favor del gobierno de Ortega, porque entonces tiene elementos clarísimos para desacreditar y para demeritar aún más a las organizaciones y a los líderes que en este país están exponiendo su vida por trabajar por la democracia de Nicaragua. De manera que yo instaría a Sofía que haga una aclaración meridiana sobre el uso de esos 16 millones, a quién se refiere y a quién van destinados estos $750,000 nuevos, pues, que se estarían desembolsando ahorita. Mirta, ¿cabe la posibilidad de que algún miembro que no esté satisfecho con la estrategia trazada hasta ahora por la oposición, que implica elecciones libres, transparentes, acuerdos para sacarle a Ortega la reforma de las leyes electorales y que podamos asistir los nicaragüenses, ya sea en elecciones adelantadas, que ya no lo veo posible, o en las elecciones previstas para el próximo año, un proceso realmente transparente? Puede tener esta estrategia algunos enemigos, y esos enemigos, ¿verdad? O por lo menos gente que no está, no le voy a llamar enemigo, pero sí gente que puede estar creyendo que esta no es la estrategia correcta y que la estrategia de ellos es la correcta y que pueden estar desinformando de una u otra forma a personeros en los Estados Unidos en el cabildeo que ellos hacen. Sergio, es bien delicado eso, pero cabe perfectamente la posibilidad. Sabemos nosotros que aquí hay grupos que se confrontan, pues, entre las estrategias tácticas para derrocar y las estratégicas propiamente dichas para el cambio en Nicaragua. Cabría desde esa perspectiva que alguna gente que está cerca de Sofía esté, digamos, hablando en estos términos con ella y que ella haya sido sensibilizada por alguna de esas personas que se oponen rotundamente a la estrategia de elecciones libres. Desde mi experiencia como planificadora del desarrollo, Sergio, siempre cabe trabajar con escenarios. Y entonces el problema es que yo veo es que algunos grupos, con todas las buenas intenciones del mundo, se apuntan por una estrategia de el gobierno de transición ya, que está perfecto. Lo que pasa es que para que haya ese gobierno de transición tenemos que tener antes una estrategia de cómo es que ese gobierno se va a instalar, porque presupone necesariamente la salida de Ortega del poder. Entonces yo, antes de pasar a tener y a surgir un gobierno de transición, tengo que tener el paso uno, que es mi estrategia para cómo se va a ir Ortega del poder. Porque estás hablando de estrategias complementarias. Un gobierno paralelo, así es, a menos que se trate de la instalación de un gobierno paralelo estilo Guaidó, que tiene que pasar por un proceso lejano de primero de aceptación de legitimación. Ahora, no estoy en desacuerdo con que tenemos que trabajar por un gobierno de transición y que debería de haber un grupo de gente identificada ya en caso de que suceda el milagro de que Ortega renuncie, se enferme, se muera, lo saquen, etcétera. Y entonces, ahí sí, el gobierno de transición, perfecto. Y yo creo que deberíamos de tener a un grupo de gente identificada y que la gente lo sepa, porque acá necesitamos transparencia, 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 así como necesitamos unidad, que sí debe haber y que sí cabe la posibilidad y que es perfectamente racional el pensar en esa alternativa. Y la otra alternativa, que es la de las elecciones, pues claro, el panorama que venimos viendo día a día, que venimos palpando, es que esas elecciones parecen cada vez más lejanas, a menos que Ortega, en la medida en que las sanciones se le vayan estrechando, en la medida en que el círculo se le vaya cerrando, va a tener que tener algunas concesiones, dar algunas concesiones, y eso podría ser, de manera que las elecciones en este caso tendrían que estar basadas en los acuerdos de marzo del año pasado, ¿no? Ahí están 5, 6, 7 acuerdos que habría que cumplirse, entre lo que el primero que todo es la reforma a la ley electoral y sobre todo el cambio del Consejo Supremo Electoral,
el voto en el extranjero, etcétera, todo lo que ya se ha dicho al respecto. De manera que yo creo que como oposición seria, y es lo que me descorazona personalmente, lo que deberíamos de hacer es unirnos. Las elecciones son un escenario y el gobierno de transición otro escenario. Los dos son complementarios, los dos son válidos, se debería de trabajar sobre los dos, y estos grupos que están en desacuerdo, lo que tienen que buscar es la unidad para tener un frente común ante el mundo internacional, Sergio. Porque en la medida en que cada quien vaya saltando con su propia propuesta, la imagen de país, somos un país microscópico. Y encima de eso, divididos radicalmente en asuntos fundamentales como este, no cabe. Yo lo que sugiero es que, además de la aclaración que nos haga Sofía, si es que hay algunos grupos interesados en este escenario de poner en cuestionamiento el uso de fondos y el trabajo de la oposición que está aquí dentro de Nicaragua, pues que lo que deberían de hacer es sentarse para conversar y trabajar en base a ese y a otros escenarios que ya los ha puesto sobre el tapete el señor Humberto Belli, que yo no lo esté avalando, pero ha hecho algunas propuestas interesantes sobre escenarios entre los cuales estos dos son posibles. De manera que lo que habría que hacer es, uno, aclarar si es cierto o no que hay grupos de oposición y personas de la oposición en Nicaragua que recibieron esos 16 millones, que no rindieron cuenta y que por lo tanto estarían completamente inaptos para recibir y manejar los $750,000 nuevos de lo que se está hablando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es eso cierto. De manera que esto necesita una aclaración absoluta de parte de la señora Sofía Lacayo. De parte de los grupos que están con ella, ¿verdad? No sé quiénes serán los que están con ella. Uh-huh. Y luego el otro llamado sería a que, por favor, seamos serios como oposición, juntémonos, unámonos las diferentes partes que hay, que son fuertes y que hacen lobby nacional e internacional, y trabajemos con base a dos escenarios o tres escenarios posibles, para todos los cuales todos debemos estar en función de cada uno de ellos. Cuando vos quieres algo estratégico, lograr algo estratégico, no te puedes ceñir a un solo escenario. Tienes que trabajar en varios escenarios complementarios. Mirna, cuando se hablan ¿sí? de $16 millones, esto podría ser un argumento propagandístico de la dictadura para decir, ve, ellos mismos están confirmando que el imperialismo norteamericano le ha otorgado miles y millones de dólares. Pero yo quisiera que analizáramos en la perspectiva de que aquí hubo una organización que se denominó Reto del Milenio, que administró fondos del contribuyente norteamericano para hacer carretera, y también hubo fondos del AID para la transformación del sistema judicial de Nicaragua, es decir, para algo, para un componente que se conoce como reforzamiento institucional, si mal no lo recuerdo, y también el Ministerio de Salud y algunas organizaciones, el Ministerio de Educación ha tenido fondos AID, pero cuando se habla de 16 millones, podría ser la justificación perfecta que la dictadura podría tener desde el punto de vista propagandístico, diciendo que aquí la oposición está recibiendo millones de dólares para desestabilizar al país. Acláranos eso, por favor. Correcto. Y eso es lo delicado y lo sensible que es esta nota que ha aparecido y que está causando revuelo en Nicaragua. Porque es, como dices vos, el argumento perfecto para desacreditar más todavía a las organizaciones y a los líderes de oposición que aquí están en Nicaragua y que, como repito, se están jugando su vida y su familia. No es de gratis que el gobierno los amenaza continuamente. De manera que, como con la gravedad que eso implica, con esa urgencia y esa transparencia, es necesario y es menester que se aclare de eso, porque
es el argumento perfecto. Son títeres del imperio, ya no sabemos el discurso. Títeres del imperio que están ejecutando millones para desestabilizar al gobierno, utilizaron ese dinero para el golpe de Estado. Es decir, estamos dándoles el argumento perfecto para el descrédito total de la oposición por parte del régimen, ¿verdad? De manera que es por ello que eso necesita una aclaración, porque es grave. Y como eso, han surgido otras descalificaciones y no se puede seguir descalificándonos mutuamente sin asignar responsabilidades claras de mal manejo de los fondos a las personas que lo ameritan, porque no se puede descartar nada, ¿verdad? A lo mejor sí han habido manejos turbios, pero hay que aclararlo. Si no uno, si en cooperación internacional, ahí están los números, se ponen sobre la mesa con evaluaciones periódicas que se hacen concurrentes, que se hacen a la mitad de la fase y que se hacen al final de la ejecución. Y ahí está todo como una radiografía ya plasmada. Si esto no fue así, entonces la IDE también tendría que aclarar eso, pues, porque yo lo desconozco claramente. Pero sí que esta acusación así, sin nombre y sin apellido, uno, tizna a toda la oposición, mientras no sepamos los nombres, y esas organizaciones está manchando, está denigrando a toda la oposición que está aquí en Nicaragua, y encima de eso está dándole los argumentos perfectos a Ortega para seguir desacreditando a la oposición y para enriquecer y fortalecer sus argumentos de que todo lo que pase, de que todo lo que pasa no es nacional, sino que viene de los Estados Unidos. ¿Ha habido en Nicaragua algún antecedente donde los fondos de AIDE hayan sido desvirtuados en su naturaleza? Sí, se han dado algunos casos en proyectos pequeños e inmediatamente se ha hecho, se ha pedido una rendición de cuentas clarísima, se han retirado los fondos y se ha obligado a la restitución de los fondos. ¿Son prácticas escrupulosamente auditadas estos fondos de la IDE? Completamente, Sergio. Ilustrándonos un poco cómo. Como evaluadora, digamos, de algunos proyectos de la IDE, y bueno, pues como también estudiosa de los fondos de cooperación, te puedo decir que todo esto está completamente auditado, porque al final de cada proyecto hay una auditoría externa, además. No solamente es la evaluación y la rendición de cuentas que tiene periodo, cada 6 meses o cada 4 meses, en dependencia de la agencia de cooperación, y después la evaluación final en donde se hace la rendición de la cuenta física, de los recursos financieros y de la ejecución física, según el proyecto, si fue de agua potable, si fue de democracia, porque los Estados Unidos ha trabajado y abiertamente en apoyo a la democracia de Nicaragua desde hace años, no es ninguna novedad. Y así como ha apoyado a grupos nacionales en el Pacífico, en la región central, ha apoyado también a organizaciones en la región del Caribe, en las regiones autónomas del Caribe, en donde tiene proyectos tanto de democracia como proyectos de pequeña producción, como proyectos de agua, de educación. Bueno, y esos fondos son escrutables absolutamente. Si ahí esos 16 millones se perdieron porque se fueron a través de otro mecanismo, yo sobre eso no podría decir nada, y sería la señora Lacayo y la IDE quienes tendrían que aclarar al respecto. Muy bien, nosotros vamos a insistir con la oficina de la concejal Sofía Lacayo, de la doctora Sofía Lacayo, para que en efecto, pues yo creo que el pueblo de Nicaragua merece una explicación sobre eso y también tener indicios sobre quiénes pueden estar, informando de manera no apegada a la realidad de lo que está ocurriendo acá en Nicaragua, o, ¿verdad?, en caso contrario, haya de verdad algún mal manejo de estos fondos, pues el pueblo de Nicaragua exige,
¿verdad? Saber quiénes son los que están haciendo mal uso de los recursos que otros pueblos otorgan precisamente para el apoyo a las víctimas, a las madres, a los jóvenes, a los encarcelados, etcétera, pues, ¿verdad? Yo creo que sería sumamente interesante. No sé si tenés algún, comentario final. No, creo que lo que dijiste cierra perfectamente esta intervención. Es decir, si hubo mal manejo de los fondos, el pueblo de Nicaragua debe exigir la rendición de cuenta de esos fondos con nombres y apellidos de quién, dónde y en qué se gastaron. Si es que es cierto que hubo mal manejo, como Sofía lo manifiesta, que dice que tiene los nombres y que con eso han estado haciendo gestiones en Washington para que los 750 millones no vayan otra vez a través de esa misma gente. Uh-huh. Lo cual tenemos derecho a saberlo perfectamente, porque no se puede estar mal manejando fondos con la sangre de Nicaragua, por favor, ¿verdad? No solamente con la sangre, sino que con toda esta incertidumbre y esta persecución funesta que tiene la población, tenemos prácticamente la mayoría de los nicaragüenses. Entonces, que se rinda cuenta sobre ese dinero si es que se mal manejaron. Uh-huh. Y si no, entonces tenemos que estar claros de que se tiene que retractar y decir, bueno, nos equivocamos, disculpa, pero fue un malentendido y ya pues. En Nicaragua necesita, si es que justamente estamos como estamos por la falta de transparencia, por los rumores, por la falta de claridad en todo sentido, en el ámbito político, y es necesario que esto sea un momento importante para que hagamos estos ejercicios de rendición de cuentas claras. Muy bien. Y con esto no estoy implicando a nadie, ¿eh? Uh-huh. Simplemente, si es cierto, hay que hacer la rendición de cuentas y se tiene que restituir ese dinero si fue mal manejado, porque estaría destinado para la gente de Nicaragua, y si no, entonces unas disculpas, porque denigrar a la gente es terrible, pues. Uh-huh. Entiendo la posición. A personas y organizaciones. Mirna, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esclarecernos algunos conceptos que pasan por lo técnico, pues, ¿verdad? Y en eso vos sos experta. Así es que te agradezco siempre tu disponibilidad para esclarecernos en temas como el que hemos abordado el día de hoy. Nosotros vamos a seguir insistiendo con la concejala, doctora Sofía Lacayo. Ojalá dé buena información al respecto. Esa es la posibilidad, ¿verdad?, de que tenemos de poder hacer transparente la gestión de recursos que el pueblo norteamericano está otorgando al pueblo de Nicaragua. Posibilidades que no tenemos con esta dictadura que a lo largo de 10 años no ha ocultado las cifras correctas. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado. Gracias, Mirna, por haber estado en sintonía con nosotros. Recuerden seguir los protocolos. Aquellas personas que van a regresar a casa tienen que atender la entrada a la casa con, ¿cómo se llama? El desinfectante, asistín y todo eso, ¿verdad? Y cuidarse. Muchas gracias, amigos, por haber estado en contacto con nosotros.